muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias también por la invitación de participar en esta segunda vez para mí en este seminario, que es Seminario de Urbanismo, que son importantes e interesantes para todos nosotros y sobre todo para los estudiantes, ¿no? Escuchar varias ideas de otras partes, de otros, ¿no? De otra gente, de otros países, etc. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo he trabajado, hay tres, en la investigación, hay tres momentos que he profundizado teóricamente, que es, primero que todo, fue mi tesis de maestría, que fue sobre el tema de las conurbaciones, por qué el fenómeno de crecimiento y de la expansión urbana, por qué se da, cómo se da, si se da bien o no, o hay que hacerlas, etcétera, ¿no? Y obviamente hay mucha gente, sobre todo hablo de en Bogotá, que es mi experiencia en Colombia, que incluso decían no a las conurbaciones, ¿por qué a la conurbación? Entonces, pero yo he llegado a la conclusión y convicción que no, la conurbación hay que darla porque es un fenómeno natural. Si hay, uno no puede, si un árbol siente y necesita crecer, pues no vamos a cortar las ramas porque no vamos a dejarla crecer. Es un fenómeno de naturaleza, digamos, la expansión y el crecimiento. Sin embargo, no se da bien, no se da correctamente. ¿Por qué? Porque pues, seguramente no hay visión de un todo, no hay una visión de qué quiere decir el fenómeno del crecimiento. El crecimiento es vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cortar, a parar la vida? Entonces, este fue un gran campo de investigación y que finalmente aprendí muchas cosas sobre el tema de las conurbaciones. Pero este tema me ha llevado después a otro tema que fue la ciudad inteligente o la ciudad sistémica. Y ahí entonces fue otra investigación, otra comprensión que llegué, a pesar que mucho tiempo y muchos años atrás uno siempre habla de los sistemas, pero entrar en la teoría de los sistemas me doy cuenta que finalmente es una aproximación completamente diferente, por ejemplo, de que un proceso científico. Si la ciencia normalmente es su proceso de aproximación para la comprensión o el entendimiento de un fenómeno, de un objeto, pues se aísla todos los factores y llega hasta el átomo para poder comprenderlo y ver qué es esto, ¿no? La sistémica o el pensamiento sistémico complejo, pues es completamente diferente. Reconoce la ciencia, pero sin embargo, pues su aproximación es diferente porque se interesa no tanto al objeto en sí mismo como objeto, se interesa a profundizar sobre todo a las relaciones entre los componentes. Y esto de verdad para mí es un cambio total de comprensión hacia la vida. Obviamente la sistémica, el pensamiento sistémico no es nuevo. Yo diría, todas las religiones, las grandes religiones, hasta desde Hermes Trismegisto hace 6.000 años antes de Jesucristo, pues hablaban del sistema y de la unidad de todo. Entonces, pero es una nueva versión y me parece interesante que la ciencia empieza a aproximarse para poder entender este fenómeno tan complejo que es la unidad de todo. En esta conferencia, pues voy a hablar de varios temas. Me voy a concentrar primero que todo a hablar de qué es una visión de ciudad sistémica. Voy después a hablar cuáles son los principios sistémicos, cuáles son los problemas que encontramos para poder enfrentar y dar una solución a la ciudad. Después, qué es lo importante, por qué es importante dentro del pensamiento sistémico o bueno, lo voy a adelantar más adelante. ¿Qué es lo importante de la estructura urbana y funcional? ¿Qué es lo importante de la estructura ecológica principal? Y finalmente llegar a tocar un poco los temas de la macroarquitectura vista como una continuidad del pensamiento sistémico. Y al final voy, sobre todo, quiero dedicarme a mostrar
proyectos de estudiantes que estamos trabajando tanto en los proyectos de grado en la Universidad Javeriana como también en los proyectos del segundo ciclo, que es el quinto o sexto semestre en Colombia. Primero, empecemos con los principios de sistémicos. El primer principio es todo está en todo y con todo, y todo es uno. Es un principio fácilmente entendido, pero difícilmente asimilado, vivenciado, experimentado. Y hay muchas razones por eso. Si todo se encuentra en todo, toda la información se encuentra en todo, es casi, podríamos decirlo, desde la fractalidad, ¿no? Y todo es uno, esto implica que todos somos uno, como ayer decía el profesor, aquí con Roberto Restrepo, que nos hablaba de esta unidad de todo, y que finalmente somos hijos del universo, somos partículas del universo, y todo es uno, no puede haber más que uno, no puede haber más que un todo, ¿cierto? Es que estos son temas muy simples y pero es muy difícil comprenderlos porque finalmente nuestra educación, como está tan intelectualmente desarrollado y yo diría hasta exclusivamente pensando la vida y no podemos tratar de sentir la unidad de todo, intelectualmente, mentalmente, pues es entendido como concepto, pero es una pura palabra. Vivenciar esta unidad de todo es algo maravilloso y que finalmente hasta yo diría es toda búsqueda de cada actividad espiritual o religiones nos lleva hacia esta unidad. Como es arriba es abajo, y esto es el principio del macrocosmos o microcosmos, que es el principio de la integralidad, como también como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Obviamente todos estos principios, estas proposiciones, estas afirmaciones, que muchas veces las hablamos como leyes universales porque son principios de la vida, no son principios humanos, ¿no? Pues hay que después, ¿cómo podemos aterrizar estas ideas en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos reinterpretarlas? ¿Podemos buscar su efecto sobre nuestro trabajo cotidiano como arquitectos? Quisiera un poco profundizar un poquito, hablar un poquito más. El cuarto principio es la vida está rodeada por la vida. Cada célula, cada ser infinitamente pequeño o infinitamente grande, para que existe, primero ocupa un espacio y alrededor de él genera un territorio, un espacio con el cual crea los procesos de la retroalimentación, ¿sí? Y la calidad de la vida del contexto influye sobre la vida, la calidad de la vida del ser o de la unidad de esta célula. En este sentido, la vida, podemos decir, la vida genera vida, crea vida. Y esto es su proceso para ser vida, ¿sí? Entonces podemos entender que si las condiciones hoy en día de nuestro contexto permite la vida, somos vivos, es que estas condiciones contextuales permiten la vida. Esto quiere decir que la Tierra no es una roca muerta que gira lo del Sol, como decía también Roberto el otro ayer, que la teoría de la Gea, de la Gaia, en español, en griego es Gea, la madre Tierra. Entonces, la Tierra es un ser vivo, y si es vivo, su contexto es vivo, el sistema planetario es un ser vivo. El sistema solar es un sistema vivo. El galaxia es un ser vivo.
Las galaxias, los mundos es un ser vivo. El universo es un ser vivo. El caos en el cual se encuentra el universo es otra unidad, es lo no manifestado, es todo es vida. Otros principios, la unidad, la dualidad, la tríada, la afirmación, la adaptación, la coevolución. Hay tantos temas que pues yo no quisiera, apenas quisiera tocarlos, porque cada uno de ellos puede ser una conferencia, puede ser una conversación que podríamos hablar y ver todas las implicaciones, ¿no? Quiero hablar de otro tema dentro de los vivos, que es cada organización viva es una organización cerrada, o sea, delimitada, definida, tiene unos límites para distinguirse de su contexto, ¿no? Pero también el otro principio que nos enseña la biología es que cada ser vivo dentro de esta organización hay una estructura, hay unas células que son estructurantes de las otras células de la vida, digamos, de esta organización. Entonces, la importancia, y esta estructura es abierta, crece, decrece, puede crecer, pues, ¿no es cierto? Bien. Otro principio importante de los organismos vivos, y en este caso hago un paréntesis para decir que para nosotros nuestra conclusión es que la ciudad como asentamiento humano es vivo, es un organismo vivo. Otro, entonces, importante de esta comprensión, que es, pues, son muchos tiempos, muchos años, que uno poco a poco llega y lo comprende y lo amplía, ¿no? Y trata después de aplicarlo en la vida, es la relación centro-periferia. Estas estructuras, tanto la organización de un sistema vivo como la estructura, estos ejes o polos estructurantes de las otras células, tiene que tener una relación centro y periferia, ¿no? Todo tiene un centro y periferia, todo tiene un núcleo y hay una periferia, ¿no? Es necesaria esta periferia. Esta periferia, a pesar que la llamamos cerrada, es permeable, porque por ella, como la piel, respiro, puedo, me relaciono. No hay una interreacción, una relación con el contexto, que son indispensables formas de expresión de la vida. Finalmente, lo último es la conciencia, es la no dualidad, es el primer principio, que todo está en todo y que todo es uno. Nuestro razonamiento, la racionalidad pensante, es siempre dual. Es su naturaleza, ¿sí? Es nuestra naturaleza de pensar. Y cuando uno piensa es dual, porque no puedo pensarse a sí mismo. Y que finalmente es la búsqueda hacia la unidad. Desde la creación siempre hubo el principio de la unidad y el principio de la dualidad, que es la multiplicidad de todos los fenómenos, ¿no? Cómo encontrar finalmente el equilibrio entre, porque ambos procesos son necesarios en la vida, ¿no? Otra pregunta importante que me ha llevado, no sé, por formación, no sé, desde muy joven empecé siempre a interesarme a la pregunta, ¿qué es? Todo, cualquier cosa que me enseñaban desde niño, yo pregunté, ¿y qué es esto? Entonces, pero es tan importante, es una pregunta que siempre recomiendo a los estudiantes, sobre todo cuando yo dirijo sus proyectos de grado y hacen sus primeras investigaciones sobre su proyecto de grado. Les digo siempre, y lo digo a ustedes también, les digo siempre, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el trata de entender qué es el concepto que quieres desarrollar? Obviamente uno tiene que leer libros y libros, pero lo más importante es cuestionarse a sí mismo. ¿Qué opino? ¿Qué siento? ¿Qué comprendo yo? Porque yo no puedo satisfacerme solamente de lo que dicen los demás para algo que es tan importante
para mi proyecto o para mí mismo, que finalmente, ¿cierto? Entonces, esta es una pregunta importantísima en la vida. Si yo no sé qué es lo que voy a hacer o lo que voy a diseñar, lo que voy a hacer finalmente es fotocopiar o copiar las revistas y todo lo que hacen los demás. Como arquitecto tenemos altísima responsabilidad, porque una vez que uno organiza el tiempo y el espacio, pues esto forma y educa las personas, la sociedad. Entonces, esta pregunta me ha llevado a todo lo largo de mi investigación y que siempre me acompaña y me complementa, ¿no? Miremos ahora, pues, cuáles son los problemas que pues he enfrentado y he tratado, también no soy solo, también con todo el grupo de profesores que me acompañan en la investigación, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que uno tiene que enfrentar para poder dar de alguna manera una solución, algo, aportar algo a la sociedad, ¿no? Porque no se trata solamente de pensar la ciudad, es cómo puedo, participando con un equipo y con mi responsabilidad como arquitecto en sentido espacio-tiempo, ¿qué yo puedo dar? ¿Qué yo puedo? ¿Cuál es mi responsabilidad ante la sociedad aportar hasta esta organización? Primer problema, como hemos mencionado, cada vez el desarrollo urbano es tan amplio, tan rápido, acelerado, súper aceleradísimo, y que preveemos que para el año 2100 tendremos como entre 25 mil millones de habitantes, 35 mil millones de habitantes, o podemos llegar al el escenario más pesimista, que es 50 mil millones de habitantes. Estas son proyecciones demográficas del Banco Mundial. En este caso, para Bogotá, que pues es el caso que yo quiero, actualmente tenemos como 7 mil millones, ¿no? 7 billones actualmente, ¿no? 7 mil millones. Bueno, si imagine, entonces, por eso que más desde los años 60, 70, cuando yo trabajaba con la equística, con el centro, con la empresa internacional de Constantinos Doxiadis sobre la equística, y hacíamos varios proyectos urbanos en África, en Asia y en todas partes, pues nos contrataron para poder hacer una previsión si para el año 2100 tendríamos suficientes recursos, tanto del agua, pues ayer nos puso el estrés hídrico. Ya no vamos, tenemos 9 años solamente. Bueno, entonces esta porque finalmente era para mirar un poco finalmente si podemos llegar a estas, tendremos suficientes recursos para la vida de 50 mil millones o de 30 mil millones de habitantes. Bien. Hicimos una investigación nosotros en Bogotá de 340 ciudades pequeñas, medianas y grandes, y hemos visto que normalmente entre 70 años o hasta 100 años las ciudades, el área urbana actual de una ciudad en 100 años crece mínimo 3 veces, máximo 8 veces, promedio podemos decir 5 veces. Bogotá, si crece 3 veces su área actual, 1, 2, 3, se urbaniza toda la sabana sin tener en cuenta el crecimiento endógeno de los pequeños asentamientos. Si actualmente Ciudad de Bogotá tenemos entre 7 y 8 millones de habitantes, la previsión para el año entre 2070 y 2100 llegaríamos a 33 millones de habitantes. Yo no sé a 2100 a cómo va a llegar México, si actualmente tiene 20 millones, ¿no? El área metropolitana. Entonces, si crece 3 veces, esto se urbaniza toda la sabana, la tierra más fértil de Colombia, de Bogotá, un área tan importante, tan interesante. Entonces nos cuestionamos, ¿es sustentable?
Sobre todo es sustentable, digamos, de ese tipo de crecimiento con unas tipologías de tres pisos, casitas de tres pisos, y que todavía no hay la cultura, digamos, de crear, densificar y crear, concentrar, digamos, el desarrollo urbano en la mínima área para tener lo que llamamos la mínima huella sobre la geografía y el contexto natural, ¿no? Y entonces llegamos a lo que es la Ciudad de México, o sea, una uniformidad y yo diría una monotonía, y es que finalmente más adelante les voy a contar de esto que yo veo que es la mancha de aceite. Imaginemos cómo es posible que hoy día hablamos de las ciudades como modelos de ciudad, mancha de aceite, como que amorfa, una mancha quiere decir es una mancha. No, o sea, no tiene forma, no tiene organización, ni externa ni interna. No tiene, si es como una gran célula que ha crecido tanto que hay la célula extra dinosaurio que hay, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué organismo vivo es una mancha? ¿Cuál es la cualidad? ¿Cuál es el orden que tiene una célula gigantesca o un ser vivo mucho más estructurado, organizado e integrado con su contexto? Bueno, hay varios datos aquí. La población urbana para el 2100 vamos a llegar a 95% de la población mundial serán urbanas. Hasta yo diría el 5%. Normalmente prevén para 2070 como 75, pero para 2100 prevén 95% serían urbanos, y los pocos que serían agricultores pues sería también tecnificados, serían no con tecnologías satelitales, sería, no es el campesino que conocíamos hasta ahora. Otro problema que vemos es sobre todo en América Latina y en Asia también, la contraposición, el contraste tan opuesto, o sea, ¿no?, entre la formalidad y la informalidad, que no son solamente dos formas de orden espacial diferentes, son dos culturas diferentes, dos culturas de apropiar el territorio de formas diferentes. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Pero el gran, a pesar que hay mucha vida en la informalidad y mucha apropiación del espacio público e interesante, y unas relaciones probablemente mucho más humanas y más conocidas, ¿no?, digamos, ¿no?, una calidad humana entre los vecinos y la vecindad. Sin embargo, hay unos problemas tanto de infraestructuras y de contaminación y de desinterés para el tema naturaleza. Por lo menos yo hablo, digamos, en Colombia, que conozco, yo no sé aquí cómo es la informalidad exactamente, ¿no? Pero hay una falta de sensibilidad ante la naturaleza, probablemente justamente porque las condiciones están tan precarias que no tienen otra posibilidad. Pero el otro problema de la informalidad es el tema de la infraestructura, de las redes, de los servicios. Es tan complicado poder tener unas redes de alcantarillado, de acueducto y unos sistemas, unas infraestructuras eficientes para la protección de la naturaleza. Es muy difícil. Y otro problema es el tema económico, obviamente, que es uno paga impuestos y el otro no quiere pagar impuestos. Entonces, ¿qué tanto uno pertenece a estas? Entonces, son dos culturas, dos sociedades, etc. Como les dije al principio, me cuestiono, ¿qué es lo que voy a hacer? Para mí, ¿esto es ciudad? Cuando uno hace la pregunta, ¿qué es ciudad?, implícitamente hace la pregunta, ¿qué es sociedad? Es interesante ver las formas de cómo se expresan la libertad y la espontaneidad que tienen, por ejemplo, las fachadas, ¿no?, que es vida, que es, ¿no? Cuando uno ve unos edificios no impecables, pues que no hay vida, no hay nada, ¿no?
Sin embargo, uno pregunta, pues es una, no sé, es el tema, pues aquí la, mi formación de arquitecto, digamos, esto es, ¿cuál es, qué es esta, qué es este, digamos, dentro de qué contexto quisiera vivir? Por ejemplo, la verdad es al mismo tiempo la belleza es verdad, ¿no? Y la verdad es belleza y la belleza es amor, ¿no? Amor del contexto que queremos, con qué contexto yo quiero vivir y quisiera hacer. Pero bueno, también esto, aquí, esto es lo que podemos hacer, no podemos más. Pero entonces, ¿dónde están, digamos, las clases superiores o que son, que tienen poder? ¿Cuál es esta visión política? ¿Cuál es la, una visión política, de voluntad política para la, la sociedad? Por eso yo hablo de dos culturas, dos sociedades, o dos, incluso puede haber mucho más que estas dos, ¿no? Pero no hay unidad, no tenemos unidad. Finalmente, la gran conclusión es que no somos cooperantes, no hay cooperación, ¿no?, entre nosotros. Incluso aquí nos han subconscientemente nos orientan y nos dicen sí, tenemos que tener una ciudad competitiva, como decía también ayer el profe. Entonces, no, si uno trata de tratar de comprender la competitividad, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir competitividad? Competir es pelear contigo. Yo gano, tú pierdes. El negocio de la competitividad es que yo gano y tú pierdes. El negocio de la cooperación, yo gano y tú ganas. Cada quien proporcionalmente con su esfuerzo y su aporte. ¿Cómo podemos entonces salir de esta idea de la competitividad para poder cooperar entre nosotros? La sociedad de hormigas es muchísimo más avanzada que la sociedad humana. Considerando que la sociedad humana o el ser humano es el ser más inteligente en este planeta, siempre y cuando sí es consciente de sí mismo, porque parece que no somos conscientes, somos medio hipnotizados, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos llegar a esta comprensión de la unidad de todo, ¿no? Probablemente esto no se puede dar ni hoy, ni mañana, ni en 10 años. Necesitamos varias generaciones o que tarde o temprano debemos llegar hacia una humanidad. Otro problema que encuentro, el tema, obviamente, primero que todo, estamos en una época de la globalización, y que la globalización finalmente lo único que se interesó, en vez de ir hacia una humanidad, se interesó cómo ir, digamos, al máximo, a la máxima globalización económica de todos, y nos empujen todos a producir a esta globalización para que ganan más plata. Ya la plaza de mercado no es una plaza, todo el planeta es una plaza de mercado y trabajamos para estos ganadores que no tienen nombre y que ordenan y manejan estados y gobiernos y países, hasta Naciones Unidas, creo yo. ¿Sí? ¿Quién la maneja? Otro problema dentro de esta globalización, nos dije conexión, conectémonos con todas las ciudades y las sociedades entre nosotros para poder tener esta globalización, esta gran plaza de mercado, ¿no? Obviamente es necesaria, sí. La globalización también tiene sus efectos muy positivos, pero yo diría, de alguna manera, se aceleran los procesos hacia la humanidad. Pero vamos pasando por varias crisis y vamos a pasar por varios momentos, digamos, de hasta probablemente otro tipo de revoluciones, ya no revoluciones de guerra, no se trata de esto, digamos, de cambios. Por eso hoy en día tanto Europa y el mundo está en crisis. La crisis en Grecia no es una crisis griega, es una crisis mundial que empieza a aparecer en Grecia. Entonces, otro problema importante que vuelvo otra vez aquí para Bogotá, es el tema de la movilidad. Bogotá está colapsada. No se mueve. Hay horas y momentos que
uno va más rápido caminando que con el carro ya está parado. La velocidad humana peatonal son 5 kilómetros a la hora, y vamos más rápido caminando, por lo menos yo de mi casa hasta la universidad, que tomar un bus o tomar un taxi, porque ya está colapsado. Hay horas que no se mueve nada. Pero en mismo tiempo, este espacio público, ¿no?, en su nacimiento, que en el cual decíamos que el espacio público es tuyo, mío y de cada quien, ¿a qué se ha vuelto este espacio público? Es un espacio exclusivamente de circulación y transporte. Y tú no puedes sentarte, no puedes parar en ningún sitio y tienes que caminar, tienes que moverte. Se ha vuelto un espacio de circulación y de transporte, ¿no? ¿Dónde está el espacio público? ¿Dónde se encuentra la gente? ¿Dónde podemos crear relaciones e interacciones para poder crear relaciones sociales? Por eso, una pregunta, ¿qué ciudad, qué sociedad necesitamos? Entonces, en cada una de estas imágenes yo me preguntaba, ¿qué es ciudad? Por una parte, la ciudad europea, pues que nacido en estos contextos, a mí me llamó mucho la atención porque es compacta, hay una cierta unidad de lenguaje, ¿no? Mientras que la ciudad americana es cada quien hace lo que quiera, a otros 100 pisos, a otros 3 pisos, no hay una unidad en cuanto a lectura de espacio público, o sea, la legibilidad, digamos, hablamos de Kevin Lynch o todas estas teorías, pues no hay una unidad, hay un individualismo, digamos, el urbanismo Manhattan, o el urbanismo, digamos, americano, es un urbanismo individualista. Mientras que si yo veo una ciudad europea, París, Roma, ¿no?, varias ciudades europeas de los siglos pasados sobre todo, uno ve desde su volumetría una sociedad. Y que algunos elementos se distinguen porque son monumentos y son siempre elementos o equipamientos colectivos. Y que refuerzan, digamos, la monumentalidad finalmente va hacia la sociedad, hacia lo colectivo y no hacia la individualidad. ¿Esto es ciudad? Una aglomeración de casas no es una ciudad, es un condominio, no tiene nada que ver de una ciudad. ¿Sí? Incluso son controlados, con rejas, incluso con policías que te controlan, entras, esto no es ciudad, es una aglomeración de individuos y que incluso entre sí no se conocen. Ya nos falta un payasito aquí de la naturaleza para poder hacer y vender otros 30 lotes y ganar plata. Otro problema que hemos encontrado en nuestro camino de reflexión, es el tema de la morfogénesis. Decía, el estudio de la biología molecular y la biología, es morfogénesis, es el principio como una pequeña célula o un ser en la medida que va creciendo, pues, ¿cuáles las necesidades internas que tiene esta semilla y las condiciones contextuales que van a permitir un crecimiento armónico, equilibrado en un contexto dado? ¿Sí? Este estudio nos ha interesado mucho y son las conclusiones que les dije un poco al principio, la necesidad de una organización permeable, definida, delimitada, y la necesidad de unas estructuras, puede haber varios ejes o nodos, etcétera, son estructurantes que estructuran las otras células. Y esta estructura está basada, digamos, por las leyes universales, de la ley de la gravedad, los vientos, la necesidad de la tierra, el tema del agua, las necesidades de cada célula interna para poder alimentarse, porque la vida es vida y la vida es retroalimentación. Todo come algo y todo es comido de algo en esta gran unidad. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo empieza a dividirse las células y empieza unos ejes estructurantes y crea una forma, ¿no? Todas las formas de vida, ¿no?
Bien. Entonces, la morfogénesis me ha enseñado y dije, pero no, yo no quisiera Bogotá que sea una mancha de aceite. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer? Por eso finalmente toda esa argumentación que yo les empiezo a hablar son cuestiones, preguntas que hacía a mí mismo y también compartía con mis compañeros y profesores y otros colegas. Y son finalmente de alguna manera cómo me han llevado a justificar y decir la necesidad de la macroarquitectura. Otro principio, por mi aprendizaje, había trabajado con la teoría de la equística, con Constantinos Doxiadis, mucho tiempo, es un modelo de ciudad, y más adelante le voy a hablar de qué es un modelo o qué es un tipo de ciudad. Que es el modelo de Dinápolis y que de alguna manera a mí me ha dado una solución para llegar hacia la macroarquitectura. Normalmente, la ciudad, lo que ven aquí azul, son las funciones centrales, ¿no? Y lo que es amarillo, ocre, es la zona residencial, o sea, es lo que llamábamos al principio centro-periferia, ¿no? Las funciones centrales son estas instituciones políticas, culturales, colectivas, económicas, que son centrales porque son para todos. Y es sin esto no hay lo que llamamos ciudad, ¿no? No es ciudad, es una aglomeración, es un condominio. Pero en la medida que si se concibe esto como estático y no se concibe como algo dinámico, en la medida que crecen las zonas residenciales y que va creciendo, el centro, las funciones centrales se asfixian y generan deterioro, se deteriorizan, ¿no? La propuesta de Doxiadis fue que deberíamos prever que en la medida que una ciudad crece según uno o varios ejes, deberíamos prever que el crecimiento paralelo de las funciones centrales. En este sentido, quiero decir, deberíamos prever las tipologías edificatorias que corresponden a las funciones centrales y no casitas transformarlas en oficinas o garajes y jardines infantiles sobre los garajes. Deberíamos prever unos ejes, digamos, según las tendencias de crecimiento, obviamente dependiendo del contexto geográfico y la topografía del lugar, para poder prever hacia dónde podrían crecer. Hoy en día no podemos pensar las ciudades estáticas, las ciudades siempre son dinámicas. Y esto para mí me dio como teóricamente como una justificación hacia dónde yo debería prever la macroarquitectura, y la voy a hablar más adelante. Entonces, de alguna manera, yo respondo aquí a mi pregunta finalmente de qué es ciudad. Ciudad es esto. Sin esto es el eje estructurante, son las funciones centrales, los equipamientos colectivos y las funciones políticas, culturales, sociales que hacen sociedad, como la educación, el comercio, los artesanos, la justicia, la religión, todo esto nos une como sociedad. Obviamente hay muchos miles de años que han pasado desde la polis griega. Sin embargo, la pregunta es, hoy en día, ¿cuáles son estos valores o estos principios, digamos, que nos une como sociedad? ¿Cuáles son estas funciones? Obviamente, hoy en día, probablemente el centro comercial es más social que una iglesia que hace unos tiempos atrás. Sin embargo, necesitamos hoy en día entender nosotros como sociedad, sobre todo ustedes como jóvenes, sobre qué valores quieren crear condiciones para crear una sociedad, si siempre y cuando quieren hacer sociedad. Y este sería, digamos, el eje estructurante. Esto es lo que va a estructurar
Aquí hay el puerto, el ágora, los colegios, el teatro, etcétera. Y aquí era, pues, todo esto era, y es el eje o las actividades que han estructurado los varios barrios, ¿no? Que lo que yo llamo finalmente las funciones centrales que estructuran las ciudades dentro de las ciudades. Cada una es una ciudad. Entonces, vuelvo otra vez a la primera pregunta, ¿qué es una ciudad? Ciudad no es solamente la ciudad, por eso la llamamos asentamiento humano. Ciudad es la naturaleza, la ciudad como infraestructura y la sociedad. La sociedad, ¿con qué valores creo sociedad? ¿Qué es, por ejemplo, la pregunta, tratemos de profundizar? ¿Qué es sociedad? ¿Qué nos hace sociedad? ¿Sí? ¿Qué es esto, lo colectivo que nos hace sociedad? Pues lo mismo se va a reflejar en la ciudad como infraestructura y la naturaleza sobre el cual estamos que vamos apropiando como territorio. Entonces, cada uno de estos tres grandes sistemas mayores deberían. Son sistemas compuestos por sistemas, pero cada uno, y tiene que tener relaciones sistémicas entre sí, pero al mismo tiempo debería tener relaciones entre sí, esos tres, para crear un asentamiento humano y podríamos tener la hipótesis que si son sistemas, puede ser sustentable. Si tenemos relaciones sistémicas con nuestro contexto y con nosotros mismos y con nuestra sociedad y ciudad, podemos probablemente tener un asentamiento humano sustentable. Vi rápidamente la historia, cómo ha crecido la ciudad, desde organismos orgánicos y cómo vamos hacia las mallas, desde la arquitectura de orgánicas hacia más ortogonales y que finalmente llevamos hasta la manzana, incluso las actividades, las funciones centrales como polos y cómo van creciendo y que finalmente llegan hacia sistemas lineales. Lo mismo está pasando también en la ciudad. Eran asentamientos pequeños en la medida que empiezan a aparecer la infraestructura de conexión y de transporte, empiezan a conectarse y generan las conurbaciones y creamos las megalópolis. Y llegamos aquí finalmente a la ciudad mundial. Es una fotografía satelital del año 2000-2002, donde muestran finalmente cómo las ciudades, por sus infraestructuras, empiezan a conectarse y crear redes. Y este fue el proyecto de Ecumenópolis, proyecto que he participado con Constantinos Doxiadis, trabajando hace unos años atrás. Entonces, este el contexto. Entonces, venimos ahora, ¿cuáles son las aspiraciones humanas? Y hay tantos temas y uno empieza a entender que finalmente este es cómo yo puedo dar solución a una complejidad tan enorme, ¿cierto? Y obviamente hay propuestas, pero digamos, nosotros como urbanistas o como arquitectos todavía no tenemos una teoría de todo. No podemos pensar el grande, pensamos pequeñas cosas. No hay una teoría del grande, como decía Raymond Coulthard, ¿no? ¿Cómo pensar el grande? ¿Cómo tener una visión de la totalidad, por ejemplo, hacia dónde van los asentamientos humanos? Y cada quien empieza a intervenir sobre la ciudad sin conocer cómo funciona el todo, cada quien por sus intereses. El desarrollo inmobiliario, dónde puedo hacer plata, los humanistas, dónde quieren un poco empezar a intervenir, cada quien, pero no hay una visión de la totalidad de lo que se llama asentamiento humano, porque incluso por eso una ausencia total de la voluntad política. Porque la verdadera política es la política, la polis, es crear condiciones de crear una ciudad. Porque si organizo una ciudad, organizo la sociedad. Probablemente hoy en día, con la Smart City, que todavía no quise entrar en esos temas, incluso tampoco con los estudiantes, porque es un tema que tiene que venir.
Pero probablemente estas tecnologías nos podrían, obviamente, ayudar para poder enfrentar la complejidad, pero desde una planeación solamente, no desde arriba hacia abajo, pero también desde abajo hacia arriba. Ambos procesos son necesarios, ¿no? Desde arriba hacia abajo es tener una visión de la totalidad hacia largo plazo, pero también la necesidad desde abajo hacia arriba, cómo mirar la gente, la participación comunitaria, como que ellos para entender, digamos, sus necesidades, cómo podemos crear. Ambos procesos son necesarios para llegar a esta complejidad del fenómeno urbano. Voy a acelerar un poco. Finalmente, la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad, sobre qué valores queremos crear sociedad? ¿Queremos crear sociedad donde lo que prevalece es el poder de la riqueza para crear consumismo? ¿Queremos crear sociedad donde se basa en la información y el conocimiento, donde el único interés es saber más sin saber cómo ser? Hacer, hacer, saber, saber, sin vivencia, sin experiencia del ser. ¿O queremos llevar hacia una sociedad donde los valores que nos unen es ser sociedad, ser humano? Entonces, finalmente, todo este marco teórico pues, me ha llevado a hacer una propuesta que la voy ahora un poquito ampliar más rápidamente hacia la ciudad sistémica. Primero, la recuperación de la estructura ecológica principal, una estructura ecológica conformada por el sistema hídrico y el sistema orográfico, que está muy relacionado con el otro, y por ponerlo como un sistema de parques temáticos, dependiendo de la vocación de cada sector. Es muy diferente si el sector está acá o está acá o está en la montaña. ¿Cómo crear un sistema de parques temáticos según la vocación y complementado con equipamientos compatibles, como equipamientos de la educación, de la cultura, de la recreación, del deporte, del turismo, del tema de la retroalimentación, o sea, la parte alimenticia, todo como una infraestructura, digamos, ambiental. Una infraestructura ambiental porque nuestra experiencia cada vez que llueve en Bogotá, se inunda media Bogotá, y me imagino lo mismo pasa casi en toda Colombia, y se pierde toda esta agua, como decíamos ayer, que el agua es el recurso del futuro, es el máximo recurso, sin agua no habrá vida. Y nosotros sin conciencia, ¿qué hacemos? Contaminamos el agua. ¿Cómo volver otra vez a descontaminar toda esta infraestructura y crear infraestructuras de recolectar? Mire, por ejemplo, ¿por qué se inunda Bogotá? A mí me parece tan absurdo. No hay un sistema unificado de drenaje de agua de lluvias. No existe. Un pedacito por aquí, un pedacito. No hay un sistema de drenar las aguas de lluvia y recolectarlas y volverlas a bombearlas para poder llevarlas a los lagos o a los embalses, no hay. La segunda estructura que es muy importante para nosotros, entonces esta es la estructura ecológica principal que es la geografía. La segunda estructura son las funciones centrales a partir del modelo de Dinápolis. Cómo crear un sistema ordenado, digamos, de funciones centrales en las cuales ahí proponemos macroarquitecturas, lo que ven ahí en azul, ¿no? Y que podrían ser una mayor densificación, podría ser una sistemas de macroarquitecturas, sistemas de edificios y un sistema de movilidad y transporte y espacio público complementado también con sus equipamientos como centros intermodales, nodos intermodales, etc. Obviamente una ciudad sistémica también tenemos que comprenderla y analizarla de manera multiescalar, porque cada sistema pertenece a un sistema mayor, ¿cierto? Siempre. Entonces, para poder hacer una propuesta, pues yo debería entender tanto la región, el departamento, el área metropolitana y hasta el país, etcétera, etcétera. Estas son propuestas como
los usos de ocupación de suelo actuales y cómo podríamos llevarlos hacia una estructuración con estos principios que les estaba diciendo. El sistema, la estructura ecológica principal como parques. Y estos son proyectos que pues, he orientado y dirigido proyectos de grado de un estudiante de Daniel para mostrar cómo podríamos concebir estos parques temáticos alrededor, dependiendo de la vocación de cada zona. Una vez que se podríamos llevar a, sí, del proyecto de grado, del pregrado, sí. Aquí empiezan son las funciones centrales como estructura urbana y funcional. Y el otro tema importante de la investigación son las ciudades dentro de las ciudades. Por ejemplo, la primera célula social es el hogar, entonces la familia, la sociedad, la comunidad de las calles, los vecinos de la calle, los barrios, y etcétera. Y poco a poco llegamos hacia la ciudad. Y el sistema de movilidad y transporte. Esto es macroarquitectura. Macroarquitectura no es la gran arquitectura. Puede ser cuando depende de la jerarquía y del lugar donde está. Es un sistema de edificios que estamos, ¿no? Es un sistema de edificios que usos mixtos integra el transporte y la movilidad y las redes, integra y ofrece espacio público en varios niveles diferentes, del nivel cero, pues puede haber en tercer, cuanto, entonces, y son espacios públicos para poder ser apropiados de otras actividades y no tanto de la movilidad y transporte y la circulación. También son construcciones ecológicas, ambientales, no es solamente consumir energía, pero también cómo podemos producir energía también. Entonces, es una visión de una sinergia, ¿no? Cómo crear sinergia entre todos los procesos tecnológicos, humanos, sociales, culturales y energéticos. Son proyectos que hace unos años atrás he realizado y he dirigido. Esto es lo que hablamos hoy en día de las huertas urbanas, de un transporte que dependiendo de su escala, cómo podría ser varios modos de transporte de alta velocidad o hasta bicicletas, etcétera, ¿no? Cómo crear espacios públicos que no sean solamente espacios de circulación, pero que puedan crear espacios de permanencia para la sociedad. Aquí estamos estudiando tipologías edificatorias donde podrían aparecer nuevas expresiones y siempre pedimos a los estudiantes que hagan unos análisis de referentes tanto antiguos como también contemporáneos. Estas son todas las arquitecturas de los constructivistas rusos de los años 1915-20, donde uno ve la industria, el comercio, la vivienda, los espacios colectivos. Nos interesa mucho que haya una riqueza espacial interna, el orden espacial, y que de alguna manera refleja, el interior refleja un exterior, que ya los corredores no son corredores, son calles, son, o sea, cómo concebir internamente el edificio como una ciudad, con su estructura, digamos, y sus áreas, sus barrios, en vez de, ¿sí? Cómo pensar nuevas maneras de concebir espacialidad y morfologías y sobre todo tipologías edificatorias, donde creamos estos espacios públicos en varios niveles para la sociedad. Y cuando empezamos a hacer, antes de llegar a la expresión de la macroarquitectura, primero tenemos que enseñar cómo hacer un análisis sistémico, ¿no? Entonces, el análisis sistémico normalmente, nosotros hacemos, primero que todo es un análisis multiescalar, por lo menos tres escalas. Entonces, primero hacemos un análisis descriptivo
según varios temas, un análisis descriptivo del estado actual por cada tema. Incluso el estudiante escoge estas variables dependiendo del tema, pero obviamente hay unas variables necesarias, como el tema de las centralidades, el tema de los usos de ocupación de suelo, el tema ambiental, etcétera, y el tema de movilidad, como los tres ejes estructurantes importantes, sistemas estructurantes de la ciudad, y dependiendo del tema que quiere cada estudiante trabajar, pues escoge su particularidad, sus temas. Y una vez que hacemos análisis de estado descriptivo, estado actual, después hacemos un análisis estructural. ¿Cuál es el estado de la estructuración? ¿Cuáles son los componentes que conforman esta estructura? Y después hacemos un análisis sistémico donde estamos tratando de entender las relaciones, y no solamente por sistema, pero también uno puede escoger ese sistema con esta variable con esta variable, y cómo yo puedo combinar varias variables como sistemas para poder llegar a una nueva comprensión de sinergia de fenómenos más complejos, y poco a poco podemos llegar a cruzar la información de varios sistemas de análisis. Después de haber, y una vez que se hace el análisis, llegamos a un diagnóstico y un pronóstico, digamos en sentido, ¿cuál es, en una frase o una palabra, cuál es el problema central que muestra cada sistema de análisis? Y en relación con esto tomamos una acción, que es la estrategia de intervención para intervenir. Y obviamente hay una propuesta conceptual muy general de esta gran escala. Lo mismo sucede después, lo hacemos como análisis por diagnóstico descriptivo, análisis estructural y análisis sistémico, pero a una escala localidad, ¿no? Con los mismos procesos metodológicos, y llegamos a hacer una propuesta, que este es un proyecto de grado que realizó una estudiante dirigida por mí, que es Mariana Riveras. Y entonces llegamos a la propuesta. Y ahí empieza a aparecer ahora el diseño, una vez que tenemos los ejes estructurantes que van a dirigir la propuesta. Y esta fue una ciudadela educadora que hizo Mariana, y que mostró finalmente a partir, digamos, de los ejes ambientales o las funciones centrales como estructurantes de la ciudad, cómo organizó esta ciudad. Mírala aquí, donde aquí aparece la estructura, y después aparecen, y hay todos los procesos de diseño profesional que estamos orientando al estudiante. Esta es el modelo, la maqueta. Esto es 2 semestres. Este es proyecto de grado, son 2 semestres, desde el análisis hasta la propuesta. Son los perfiles urbanos. Este es otro proyecto, también proyecto de grado, de Javier Valderrama, un estudiante también excelente, que a la ciudad de Neiva, al lado del río Bogotá, el río Magdalena, trató de hacer una propuesta cultural, porque todo el malecón estaba deteriorado, incluso es como volver otra vez dar cara al río Magdalena. Es un proyecto muy interesante, donde después de todo este mismo análisis sistémico, estructural y diagnóstico del estado actual, etcétera, pues se estudian, como siempre, aquí quiero mostrar los estudios de las tipologías edificatorias, primero los análisis de las tipologías existentes y cómo podemos reinventar o reinterpretar lo existente con arquitectura más contemporánea, que son estas nuevas tipologías. Y ahí es una macroarquitectura de equipamientos culturales, recreativos y de usos mixtos, como les había hablado. Y esta es la propuesta del proyecto al lado, enfrente del río. Y aquí viene, pues cada uno había hoteles, había un centro tecnológico, centro cultural, museos, etcétera, ¿no? Y los perfiles urbanos. Este es otro proyecto de Cristian, de otro estudiante, que al lado de las ferias
Pues él estaba muy interesado del lenguaje de los pliegos, cómo crear otra vez un sistema de macroarquitecturas contemporáneas donde se puede justificar, densificar, concentrar y crear unos nuevos espacios públicos a varios niveles. Y esta es la propuesta, aquí es la maqueta y aquí empiezan a aparecer las tipologías edificatorias. Otro estudiante, también proyecto de grado, donde entre dos parques importantes él quiso hacer un eje ambiental, cultural también, entre el centro histórico y el Parque Nacional de La Javeriana, donde está La Javeriana, y ahí es la propuesta, después de todo el mismo proceso de análisis, cómo llevamos el estudio de las tipologías edificatorias, los espacios públicos, etcétera. Estos sean proyectos de quinto, sexto semestre, es un semestre que llamamos centros urbanos, es del segundo ciclo, donde empecemos a, nosotros aprendemos más que los estudiantes, o sea, nosotros damos todo el entusiasmo de nuestra teoría, tratamos con ellos mismos a buscar e inventar, a buscar nuevas expresiones, y estamos nosotros como profesores buscando nuevos lenguajes, hacemos como una exploración, cómo podríamos crear esta ciudad de futuro a largo plazo que sea más humanista, más humana, más integradora con su contexto natural. Varias formas, varias aproximaciones de proyectos. Este es un proyecto centro, cerca de un centro empresarial, y entonces aparece el sistema de las macroarquitecturas, como les digo que son sistemas de edificios. Edificios puentes que no sean solamente para la circulación, pero que sea un edificio y que genera espacios públicos en varios niveles. Otros proyectos acá, donde el tema otra vez de los puentes que les hablaba, pues que sean también puentes con espacios de permanencia y que podía conectarse con espacios de recreación, etcétera, ¿no? Y crear, y sobre todo conectar barrios que estaban normalmente aislados por las grandes vías y vehiculares. Este es otro proyecto de grado. Estudio de tipologías edificatorias. Otros, esto es proyecto de centros urbanos, o sea, del segundo ciclo, de quinto o sexto semestre. Otra vez estudios, ¿no? Exploraciones de nuevas tipologías edificatorias. Este es otro proyecto muy importante que es sobre todo, queríamos, cómo podríamos acercarnos a dar una cierta solución a las áreas informales. Entonces, con un grupo de estudiantes, de tres estudiantes, son proyectos de tres personas, ¿no? Con estos hemos tratado cómo podríamos crear una ciudad montaña, que son normalmente en Bogotá, en los cerros, cómo apropian las montañas, pero cómo crear como una cierta modulación con una unidad modular que podía combinarse en varias formas y crear agrupaciones y conectados con equipamientos y espacios públicos y con el tema ambiental. Y este es el proyecto que finalmente hicieron, me parece muy buen proyecto, que da una cierta solución a estas áreas. Aquí son otros proyectos de macroarquitectura. Últimamente estamos tratando de ver al revés, como un modelo de ciudad ideal, sin hablarles de nuestra visión, y ellos empiezan a pensar, y después los aterrizamos a la macroarquitectura. Estos son para una ciudad de 120 mil habitantes, ¿cómo la podíamos concebir como una ciudad tridimensional? Proyectos, macroarquitecturas. Y esto. Gracias.